luego de ser juramentado por el Congreso de la República como presidente de la Corte Suprema de Justicia y organismo judicial, el magistrado José Antonio Pineda prometió trabajar por una justicia transparente e imparcial. En un discurso que duró no menos de 15 minutos, el magistrado Pineda habló sobre la necesidad de llevar la justicia hasta los lugares más recónditos del país, para que la población sea incluida y tenga confianza en los administradores de justicia. Ante ello, mencionó que el sistema de justicia juega un papel importante en la institucionalización y consolidación del Estado de Derecho. Me comprometo a dar cumplimiento al presente juramento, teniendo como marco de acción la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes nacionales e internacionales, las cuales regirán mi actuar a favor de una sociedad más justa e incluyente. El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia explicó que entre su marco de acción está la de aplicar y respetar las normativas nacionales e internacionales. Por consiguiente, el funcionario mencionó que continuará impulsando políticas, programas y proyectos orientados a prestar un servicio de justicia de manera pronta y cumplida. Por esa razón, el organismo judicial, quiero reafirmar mi compromiso de trabajar de manera incansable, con transparencia y en apego al Plan Estratégico Quinquenal 2016-2020. Así, el presidente del OJ reafirmó su compromiso con el trabajo incansable, transparente, independiente, imparcial y objetivo.